La sala. Buenas tardes para todos. Les envío a todos un saludo cordial desde Medellín, Colombia, y gracias a todos por acompañarnos hoy en el panel Activismo y Pensamiento Archivístico Latinoamericano, Nuevas Perspectivas Investigativas en Estudios de Archivo desde el Sur, que presentamos en el marco del evento anual de AERI 2022, que este año, al igual que el año anterior, se realiza de forma virtual. Y que gracias a esta modalidad hemos podido conformar y compartir desde diferentes partes del mundo con todos ustedes. Agradecemos también a todas las personas que se conectan en este momento desde diferentes partes del mundo a escucharnos y les quiero comentar que AERI, para los que no lo conocen, es una iniciativa que agrupa archivistas, investigadores y académicos de diferentes partes del mundo alrededor de la investigación y la educación y los estudios de archivo. Este año los organizadores nos han pedido que les informemos a todos a las personas que se conectan que están conformando un nuevo comité directivo y para eso los interesados se pueden postular. Ya en un momento les voy a copiar los enlaces en el chat para que conozcan los estatutos de AERI y si están interesados puedan nominarse. También quiero aclararles que no tenemos subtítulos automáticos en español porque la plataforma que estamos usando solamente los tiene para el idioma inglés. Entonces, no vamos a poder tener esa opción. También quisiera agradecer a los organizadores de AERI, un evento que tradicionalmente se ha desarrollado en inglés, por la oportunidad de ampliar su convocatoria a trabajos en español, que hace posible que hoy estemos compartiendo con ustedes los resultados de nuestras investigaciones. Y antes de iniciar, también quisiera agradecer públicamente a la profesora Marta Lucía Giraldo, quien no nos pudo acompañar hoy, pero que gracias a ella y a todo su apoyo pudimos conformar este panel. También agradecer a la Universidad de Antioquia y a la dependencia UDA-ROA y a la Escuela Interamericana de Bibliotecología por todo el apoyo que nos han brindado en la difusión y la transmisión de este panel. Desde mediados del siglo XX, Latinoamérica ha desarrollado un pensamiento archivístico poco reconocido y estudiado debido a la narrativa anglosajona y eurocéntrica que domina la construcción de la historia de la disciplina. Además, desde el periodo colonial se han elaborado prácticas en relación con el resguardo, la organización y la descripción de la información ligadas a las lógicas del poder de las monarquías y posteriormente de los estados-nación, configurando una tradición que sigue informando y condicionando la realidad presente de nuestros países. En la actualidad, en cambio, los archivistas y las archivistas giran hacia un enfoque social y comunitario preocupado por contribuir a contribuir con el impacto social de los archivos y también a involucrarse en la creación de iniciativas contrahegemónicas ligadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. En este contexto, les vamos a presentar cuatro trabajos, iniciando con la problematización de la historia intelectual de nuestra profesión, el pensamiento archivístico latinoamericano de mediados del siglo XX, entre 1959 y 1976, que nos presentará Claudio Gas Bilbao. Luego presentaremos los archivos coloniales o lo colonial en las prácticas archivísticas, una reflexión desde el ejercicio archivístico en Colombia. Posteriormente, los archivos de los desaparecidos, activismo archivístico de las familias contra la impunidad, por parte de Natalia Bermúdez. Y finalmente, la presentación del profesor Andrés Sáenz, activismo archivístico con formación del archivo del paro del 28 de abril de 2021 en Colombia. Agradecemos a la audiencia si tienen preguntas, escribirlas en el chat. Nosotros las vamos a recoger y las formularemos al final. Entonces, para ser efectivos con el tiempo, le damos la palabra a Claudio Gas Bilbao. Él es estudiante del doctorado en archivos y gestión documental de la Universidad de Liverpool. Ha sido profesor del taller de archivística comunitaria y del diplomado de archivística de la Universidad de Chile. También es miembro del grupo de estudios sobre la historia de la archivística en América Latina y hace parte de la sección de archivos de derechos humanos del Consejo Internacional de Archivos y la Asamblea de Archiveras y Archiveros de Chile. Adelante, Claudio, con tu presentación. Ya. Muchas gracias por la presentación, María Cristina. Agradecemos también a todas y todos y todes quienes están el día de hoy conectándose a este panel. El objetivo, o sea, esta presentación tiene básicamente tres objetivos. El primero es problematizar la construcción de la historia intelectual de la disciplina archivística,
con la finalidad de poder repensar y también, ¿por qué no?, combatir este canon eurocéntrico y anglosajón que ha dominado la narrativa disciplinar en la literatura actual. En segundo lugar, la idea es que podamos relevar algunas reflexiones y prácticas archivísticas que fueron desarrolladas por distintos directores de archivos nacionales en América Latina durante la administración de estas instituciones y también en la participación en diversos seminarios internacionales que fueron desarrollados entre 1961 y 1976. Nos vamos a enfocar principalmente en tres de ellos. Y en tercer lugar, la idea es que podamos identificar algunas demandas y problemas de arrastre que tiene la archivística en América Latina desde 1960 hasta la actualidad. Tomo la idea de problemas de arrastre o este concepto de dos historiadores chilenos que son Julio Pinto y Gabriel Salazar, que plantean en el fondo que son ciertas situaciones que legamos desde el pasado, no resueltas, y que nos asfixian y que siguen en el fondo como condicionando en la actualidad. Hablar en el fondo como, o intentar como posicionar y relevar un pensamiento archivístico latinoamericano, como decía, implica también combatir este canon o la manera en cómo se ha ido construyendo la historia de la archivística. En 1997, el archivero canadiense Terry Cook escribió un ensayo que se llama Lo que es el pasado, es el prólogo, una historia de las ideas archivísticas desde 1898 hasta el paradigma actual. Podríamos decir que Terry Cook creó como la idea de una historia general de la archivística, en donde la historia de la disciplina parte principalmente en 1898 con la publicación del Manual Holandés, y luego él va siguiendo cómo se conforman ciertas ideas en torno a la descripción, la organización y la valoración documental por Hilary Jenkinson, que es la persona que está acá, en 1922, que escribe también un libro, en 1956, cómo estas ideas también son resignificadas en otro contexto, en América, principalmente en Estados Unidos, con ya un archivero que no es un guardián pasivo de los documentos, sino que tiene que involucrarse en la gestión de los documentos, hasta en el fondo como la actualidad que estamos viviendo como un paradigma de la comunidad, en donde las comunidades son importantes para generar ejercicios, ¿no es cierto?, de recopilación de documentos con la finalidad de crear políticas de identidad y políticas de memoria. También nosotros hemos ido aprendiendo que la historia de los archivos o que la preocupación metodológica parte en 1968, precisamente en un congreso que se realiza en Europa, en donde Leopoldo Sandri, un italiano, y también Robert Henri Bautier, un francés, generan las primeras metodologías y también las primeras periodizaciones acerca como de la historia de los archivos, dividiéndolos de acuerdo a las periodizaciones hegemónicas de la historia, ¿no es cierto?, la antigua, la media, la moderna y la contemporánea, que coinciden de alguna manera con ciertas funciones que van cumpliendo los archivos, como archivos de palacios, tesoros de carta, arsenales de autoridades del siglo XVI y también laboratorios de la historia en la edad contemporánea. Y también se nos ha planteado como en tercer lugar esta idea de que el activismo archivístico o el paradigma postcustodial que pone en el centro el activismo de los archiveros y la importancia en el fondo que tienen los documentos para la libertad de la información o para poder en el fondo completar y complementar aquellas políticas como descentralización que tienen los archivos nacionales, que comienza en realidad en 1970 a partir de la participación que tiene Howard Zinn, un historiador estadounidense, en la Sociedad de Archiveros Americanos, en donde compulsa a los archiveros a reflexionar acerca de su neutralidad y su imparcialidad, que es un mito, y los invita en el fondo como a ser activistas. Estas críticas en el fondo también a la narrativa histórica son bastante como actuales. Hay autores como James Lowry y Heather McNeil
que han estado como hablando de la importancia en el fondo como de empezar a problematizar el campo de los estudios archivísticos en Occidente, ya que, como planteábamos anteriormente, la historia de la archivística es una especie como que va recitando un linaje de ideas que parte en el manual holandés, ¿no es cierto?, de Müller, Feith y Frum, y que llega en el fondo como hasta nosotros por Jenkinson y Schellenberg. Por lo tanto, pareciera que América Latina, África, Oceanía u otros países también como que no tuvieran historia archivística. Y este modelo o paradigma, podríamos decir, se refuerza también con algunos postulados, por ejemplo, en España, como de José Ramón Cruz Mundet, que él divide también la historia de la archivística entre la prehistoria de la archivística, que sería todo lo que ocurre antes, desde 1898 con la publicación del manual holandés, y la historia archivística, como con mayúscula. En circunstancias de que lo que están haciendo, o lo que se ha hecho principalmente, es una historia de la archivística con mayúscula, de la disciplina archivística y no de la archivística como un conjunto de reflexiones y prácticas, que es un poco como lo que queremos mostrar acá a través de la reflexión de distintos directores. A pesar en el fondo como de esta construcción y de este paradigma, Aurilio Tanodi, que ha sido considerado entre comillas como el padre de la archivística latinoamericana, escribió un libro que es el Manual de Archivología Hispanoamericana, Teoría y Prácticas, en donde él plantea o abre también como la interrogante y la posibilidad de empezar a pensar una archivística latinoamericana. Precisamente porque los países latinoamericanos, desde su perspectiva, en un libro que escribió en 1961, compartían tres elementos. Primero, formaban un círculo cultural con los mismos fundamentos históricos. También tenían una semejante organización administrativa durante la época colonial y también en el momento de las independencias y la consolidación de los estados naciones. Aurelio Tanodi ha sido considerado como el padre de la archivística latinoamericana y él llegó a Argentina en 1948 desde Croacia. En 1958, él organizó unas misiones universitarias archivológicas, en donde fue recopilando una serie como de informaciones de varios archiveros, y en 1959 funda la Escuela de Archivología en Córdoba. Él va a ser también uno de los principales participantes de lo que se llama el PRIA, que según Luis Oporto, Mariana Nazar, Paula Lenker en Brasil y distintos autores que han estudiado este seminario, sienta las bases de un movimiento de cooperación archivística. Entre 1961 y 1980, de acuerdo como a la conceptualización o la terminología de Vicenta Cortés Alonso, se conforma un movimiento de cooperación archivística iberoamericano, que está dado en el fondo como por un contexto internacional en donde estamos hablando de la teoría de la dependencia, la descolonización de África, la revolución de las comunicaciones también y las informaciones. En donde las características que tiene este movimiento es que hay como una urgente necesidad de empezar a impulsar medidas en América Latina para avanzar hacia el desarrollo archivístico y la modernización. Distintos como archiveros van a empezar a, más que archiveros, directores de archivos nacionales, que eran algunos historiadores, otros abogados, médicos, van a empezar a ser convocados por distintos tipos de instituciones, principalmente por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y su Comité de Archivos desde 1959, que fue creado a partir de la Comisión de Historia, el Departamento de Asuntos Culturales y la Unidad de Desarrollo de Bibliotecas y Archivos de la UNESCO, y también desde el Consejo Internacional de los Archivos. Va a ser este también un periodo en donde empiezan a circular muchos textos, se empiezan a realizar seminarios, se empieza a generar en realidad como es un espacio o un momento en donde se empieza como a conformar lo que podríamos llamar un pensamiento archivístico latinoamericano, entendido como un conjunto de reflexiones, no tanto teóricas, sino que más bien políticas, en torno a cómo poder, a cómo generar un diagnóstico y generar también medidas, principalmente como para ir interpelando al Estado
y generando también argumentos para que estos distintos directores vuelvan a sus países, de acuerdo como a las recomendaciones generales que se hacían en los seminarios, para tratar de impulsar una modernización y un desarrollo archivístico. Este contexto de cooperación, de reflexión colectiva, de diagnósticos, va a ser como una especie como de metatexto que va a ser bastante interesante y que debería ser conocido, ya que los distintos directores van a volver, como les decía, a sus distintos países a tratar de impulsar una serie de reformas. Una de las conclusiones que sacan también, en el fondo, quienes participan en estos seminarios, que son principalmente directores de archivos nacionales, es, en el fondo, la importancia como de ir generando argumentos para interpelar al Estado, principalmente, y generar una agenda de proyectos futuros para poder como modernizar cada uno de los países. La primera reunión interamericana de archivos fue realizada en Washington en 1961 a partir de una invitación que comienza a hacer Schellenberg. Schellenberg viajó, de hecho, a América Latina entre 1958 y 1961. Consta que él visitó cinco países: Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil. Y de esta reunión, la metodología, que fue una reunión que duró más o menos tres semanas, en donde quienes participaron fueron directores de archivos nacionales, generaron una declaración de principio en donde, bueno, si bien ahí se ve muy borrosa, generaron una primera propuesta para poder interpelar a los estados. Esta declaración de principio es muy importante porque se reconoce también en ella, si bien hay unas recomendaciones que tienen 24 puntos, en el punto número 4 está esta declaración de principio, en donde se reconoce que los archivos en 1961 son garantes de los derechos de las personas, ayudan en el fondo como a combatir el derecho de acceso a la información, y que los archivos en el fondo le pertenecen a los ciudadanos y a las ciudadanas, y son en el fondo los gobiernos quienes lo administran temporalmente. Ya en el fondo como prefigurando, viendo ciertos elementos ya como postcustodiales. El encargado de redactar esta declaración fue este personaje que está acá, que es Gunnar Mendoza, que él fue director del archivo de Bolivia, que vamos a verlo un poco más adelante. Como se puede ver en esta tabla, la metodología de trabajo que tenían en los seminarios era reunirse, hacer textos de diagnóstico con anticipación. La mayoría se llamaba como la situación de los archivos latinoamericanos. Por ejemplo, Gunnar Mendoza en 1961 se encargó de hacer ese diagnóstico, en donde a través de cuestionarios que fueron enviados a distintos tipos de archivos, a los 17 archivos generales o nacionales de América Latina, hizo un diagnóstico en donde elabora una lista de cuáles eran los principales problemas que había en la época. El primero, que los archivos no tenían un lugar propio. Segundo lugar, que no tenían las condiciones materiales. Tercer lugar, que no había una legislación que permitiera fomentar el desarrollo. No habían sistemas nacionales de archivo, no habían políticas de adquisición o de transferencia de documentos, lo que en el fondo mermaba el poder que tenían finalmente como los archivos, en un momento en donde se constata un abandono absoluto como por parte del Estado. Y hay archiveros como Gunnar Mendoza, José Honorio Rodríguez, Aurelio Tanodi, que empiezan en el fondo como a impulsar estas reflexiones como más políticas, con la finalidad de ir generando como mejora. Si ustedes pueden ver, acá son los temas como que se van tocando: planificación y reorganización de archivos, legislación, estudios sobre la legislación, en un momento en donde la idea es tratar como de convencer a los estados de la importancia que tenían en el fondo los archivos desde la perspectiva administrativa. O sea, ya no en el fondo pensar los archivos desde un paradigma culturalista, sino que más bien como motores del desarrollo, como garantes de los derechos humanos,
para convencer en el fondo como a los estados, para que sean en fondo herramientas de información que permitan llevar a cabo las reformas en estos procesos también como de desarrollo que se están elaborando por parte de los estados como en esta época. Hay también antecedentes como de este tipo o este movimiento de cooperación archivística, principalmente a través del capitán Joaquín Llavería, que él es llamado como el maestro de los archiveros latinoamericanos. Él participó en el primer Congreso de Archiveros de Bruselas en 1910, y dentro como de sus logros durante su administración fue que creó el Boletín de Archivos del Archivo Nacional de Cuba en 1902. En 1912 él escribió la historia de los archivos de Cuba, que de acuerdo a Roscoe Hill, un historiador norteamericano y también una persona muy preocupada como en la archivística en la primera mitad del siglo XX, es el primer libro sobre historia de los archivos que se escribe como en Occidente. Y además, en 1945, antes que Tanoi, creó una primera escuela como de archivología. Este es el libro que se llama Historia de los Archivos, en donde uno puede ir viendo también como los distintos problemas que tuvieron los archivos como en esa época. Y su principal logro fue el que fue uno de los primeros archivos que tuvo un lugar y un espacio propio en 1944, pero en el 1942 juntó a los distintos archiveros del Caribe, en donde acá ustedes pueden ver que ya hay reflexiones en torno como a la selección de documentos en una época muy temprana como 1942. Se recomienda en el fondo que en el próximo congreso que pretendían hacer, se preguntan si deben conservarse en los archivos todos los documentos que se estimen de valor o no, y también se recomienda en el fondo si es que es posible generar una clasificación uniforme en todos los archivos. En 1959, José Honorio Rodríguez, que también participó en la primera reunión interamericana de archivos, escribió uno de los diagnósticos como más profundos acerca de la situación de los archivos, que en este texto, que es una especie de informe que le envía al Ministerio de Justicia y Negocios Interiores. Este es el primer diagnóstico, un texto en realidad, en donde un director de Archivo Nacional se preocupa y hace un diagnóstico en el fondo como radical de este asunto. El proyecto archivístico de José Honorio Rodríguez, en este diagnóstico, él plantea que la actividad histórica debe ser marginal, solo después de la solución de los problemas administrativos y archivísticos que el Archivo Nacional debe cuidar de la historiografía. Y además él plantea ahí que el Archivo Nacional debe ser un arsenal de la administración para asegurar al pueblo las pruebas de sus derechos. O sea, efectivamente, la idea de los archiveros en esta época es precisamente como empezar a combatir o destruir esta idea como historicista o culturalista que tienen los archivos para específicamente convencer a los estados de la importancia que tienen como motor de información y porque son también donde están las pruebas de los derechos del pueblo. Mucho antes de lo que lo hizo Howard Zinn o de lo que han dicho en el fondo como los historiadores. Gunnar Mendoza es otra persona que creo que es importante como señalar, que ha sido estudiado principalmente por Luis Oporto, que es un historiador y archivero boliviano. Gunnar Mendoza fue director del Archivo de las Bibliotecas Nacionales de Bolivia entre 1944 y 1994, estuvo durante 50 años. Y él, una de las cosas como importantes, es que escribió en 1965, como les decía anteriormente, en 1961, perdón, para el PRIA, escribió La situación de los archivos, y luego en 1965 escribió en The American Archivist uno de los primeros diagnósticos, basado también como en estos cuestionarios. Y ahí habla de la falta de formación, la falta de espacio, de que no hay respeto como al principio de procedencia. Habla también de que en el fondo como que el principio de procedencia se crea en México en 1792, cuando el conde Revilla Gigedo crea el archivo general de, o sea, tenía el proyecto de crear el archivo general de Chapultepec. Él además fue uno de los principales como defensores del derecho de acceso a la información. Y su principal, en el fondo, batalla fue tratar como de intentar cambiar la mentalidad del Estado para combatir, en el fondo, como estos dos prejuicios
como históricos que han tenido como la archivística o la dirección o las administraciones de los archivos nacionales, que es este prejuicio historicista y culturalista. Y su argumento también era convencer a al Estado de que los archivos son motores del desarrollo cívico y también cultural de la sociedad. Además, él facilitaba la información a la comunidad indígena y a los ayllú con antecedentes coloniales para poder facilitar como su propiedad. Bueno, en resumen, pues ya estoy pasado como en el tiempo, mi idea en el fondo era como ir mostrándoles también como ciertos proyectos archivísticos que fueron desarrollados por distintos tipos de directores bajo este paraguas grande de lo que fue como un movimiento de cooperación archivística para mostrar efectivamente de que existen un conjunto de reflexiones que tienen que ver con un diagnóstico, con proyectos más políticos para poder efectivamente como convencer a los estados de pasar de los archivos históricos a concebir los archivos como piezas y motores básicos de la burocracia y que sirven en el fondo como para velar por el derecho de la información. Y esto en el fondo también se ha ido haciendo como de manera paralela y sin en el fondo como consumiendo argumentos en el fondo como de Occidente. Eso. Muchas gracias por... Muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Les recordamos a los asistentes que si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, pueden formularlas a través del chat o esperar al final para darlas a cada uno de los panelistas. Gracias, Clau. Voy a compartir entonces pantalla. Sigo con mi presentación. Yo soy María Cristina Betancourt, soy estudiante del doctorado en Historia Comparada, Política y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora del programa archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Y quiero compartirles una reflexión sobre los archivos coloniales o lo colonial en las prácticas archivísticas a partir del ejercicio archivístico en Colombia. Conforme la teoría y la práctica archivística se encuentran en un momento de profundos cambios, siguiendo lo planteado por Lowry, los archivistas trabajan en la actualidad por imaginar nuevos futuros. Sin embargo, también los estudios archivísticos plantean preguntas por nuevos pasados que nos ayuden a entender el desarrollo de nuestras propias prácticas y usos de los archivos que vayan más allá de los hitos históricos trazados a partir del manual de los holandeses. Este trabajo hace parte de la investigación doctoral, la archivística y la gestión documental en Colombia, del doctorado en Historia Comparada Política y Social de la Universidad de Barcelona. En ese sentido, esta presentación busca abordar las prácticas archivísticas y los usos de los archivos durante el periodo colonial y presentar algunos puentes de continuidad de dichas prácticas en el presente. Se entiende aquí la colonia como el periodo histórico de dominio español en el territorio americano, que para el caso de Colombia duró aproximadamente 300 años, entre el siglo XVI y 1820. Y muchas de las formas en que operó este régimen colonial existen aún en el presente. Debemos reconocer que las prácticas archivísticas institucionalizadas como las conocemos hoy llegaron a nuestros territorios por vía de la colonización española. Estas prácticas y usos de los archivos fueron en principio las mismas empleadas por la corona española en la península y poco a poco se fueron adaptando a las realidades de los territorios en América donde se emplearon para sostener el aparato administrativo civil y eclesiástico dominado por hombres blancos, peninsulares o criollos y para ejercer el poder sobre otros grupos sociales como indígenas, mestizos, negros, esclavos y mujeres. La imposición de estas prácticas bajo una matriz europea significó la eliminación, silenciamiento y marginalización de prácticas propias de otros grupos no blancos, como las indígenas o negras, no necesariamente basadas en la escritura, y obligó a estos grupos a encontrar formas creativas para defender sus derechos dentro del sistema colonial. Siguiendo el esquema planteado por nuestro compañero que acaba de presentar, Claudio Gas, para abordar la historia de los archivos, esta presentación usará como su esquema metodológico sobre el orden ideal y el orden material de las prácticas archivísticas coloniales y se intentará al final plantear algunas permanencias en el presente.
Para el caso del territorio que conocemos como Colombia, al igual que los demás territorios dominados por España en América, el documento escrito fue la vía de legitimación jurídica de cualquier acción o trato. Los documentos fueron el vehículo de circulación de la ley, el testimonio de todos los hechos administrativos o jurídicos y la garantía de los privilegios. A su vez, los documentos encarnaron la representación simbólica del poder real ante el hecho de que el rey no se encontraba de cuerpo presente en América y sirvieron para demostrar la sujeción y obedecimiento. Ubicados siempre en núcleos urbanos donde podían llegar sus funcionarios e instituciones bajo una política de centralización documental en la península donde se encontraba el Archivo General de Indias, política que garantizó que todas las acciones en ultramar quedaran documentadas en los archivos en España. Bajo estas coordenadas, el ideal archivístico colonial estuvo caracterizado por el ejercicio del poder, la garantía de privilegios y la centralidad de los archivos. Así los funcionarios y eclesiásticos construyeron una idea del entorno americano y de lo que eran los sujetos para ejercer el poder y justificar los privilegios de unos y la subordinación de otros. Este ideal archivístico se materializó en prácticas que se llevaban en los archivos de las diferentes entidades coloniales, tanto civiles como eclesiásticas. En el presente trabajo se toman como referencia las que se llevaron a cabo en los cabildos, tomando como ejemplo el Cabildo de la Villa de Medellín, entidad encargada de la administración local y cuya experiencia no dista mucho de las prácticas archivísticas empleadas en otras instancias administrativas. En el mundo hispanoamericano existieron archivos denominados con este término, pero no existieron archivistas. Las funciones propias de los archivos eran empleadas en la mayoría de los casos por los escribanos, quienes, por las funciones de su oficio, la escritura y la fe pública, debían ocuparse de los documentos que producían. Los conocimientos sobre los archivos circulaban básicamente de dos formas, por medio de las normas, por ejemplo, la recopilación de leyes de Indias, y por la tradición en el ejercicio de los cargos. Para ser escribano se debía de ser hombre y comprar el cargo. Esto quiere decir que los postulantes, además de demostrar su limpieza de sangre y su descendencia de conquistadores, debían pagar por adquirir el título. Al comprar el cargo, los honorarios que recibían provenían de la copia de los documentos o los trámites que ejercían, razón que generó muchos actos de corrupción. Las prácticas empleadas en los archivos se limitaban al levantamiento de inventarios que servían para el control de los documentos, evitar su pérdida, ocultamiento o alteración y para la entrega de los cargos. También a la elaboración de libros copiadores, que eran la base para la reproducción de los documentos. Estas dos prácticas fueron esenciales y no solo servían para el registro documental, sino también regulaban y controlaban a los escribanos en el ejercicio de su cargo. Aún así, en la realidad, la mayoría de los archivos sufrían de desorganización, no tenían inventarios actualizados, no se contaban con estanterías, estaban ubicados en espacios inadecuados, sin condiciones mínimas de ventilación o iluminación. Todo esto fue siempre el escenario propicio para actos de corrupción, incumplimiento de la ley y pérdida de documentos. Sobre esta realidad, el visitador de la provincia de Antioquia, Juan Antonio Moni Velarde, en el marco de las reformas borbónicas en 1788, escribía: Otro de los grandes perjuicios que experimentaba la buena administración de justicia de la provincia de Antioquia era la frecuente pérdida de papeles y actuaciones que se sustraían, ya por los mismos jueces que eran interesados en su ocultación, acaso por las conexiones de su familia y ya por soborno y venta de los escribanos, que por desgracia se han conocido pocos hombres de bien sirviendo este ministerio en aquella provincia. Para evitar esto, se ha mandado que después de formado inventario general de todos los papeles, se continúe todos los años por los jueces y al concluir el de su empleo, entreguen al sucesor las actuaciones que hayan formado, firmándose esta diligencia por ambos con autoridades de escribano, entregando una copia de ese documento del cabildo para que se coloque en el archivo público y haya siempre constancia en lo sucesivo. Este relato dado por Juan Antonio Moni Velarde no dista mucho de lo que sucede aún en el presente. En lo que tiene que ver con el acceso, los archivos fueron casi exclusivos para una porción reducida de la sociedad colonial, relacionada con los privilegios y la calidad de las personas. La calidad se refería a la limpieza de la sangre. Si bien la sociedad en su totalidad tenía que controlarse por medio de documentos, ya fuera en un acta de bautismo, en un padrón de población o en una compraventa, el acceso de indios, negros, esclavos y mujeres siempre fue por medio de intermediarios como abogados o procuradores, al ser considerados menores de edad.
A pesar de esto, estos grupos encontraron la forma de insertarse a las lógicas coloniales para luchar por sus derechos, ya fuera aprendiendo a hablar y escribir en castellano, para el caso de los indígenas, y con ello poder testar, hacer solicitudes, elevar quejas, o también hacerse pasar por mestizos o libres para el caso de indígenas y mulatos para lograr privilegios que solo era posible demostrar por medio de documentos. Todo esto fue el producto de las negociaciones particulares que se dieron en cada lugar y que evidencia que el mundo colonial tiene que verse desde múltiples perspectivas. Una conexión de esta realidad con el presente. Este modelo archivístico, aunque pueda parecer básico en términos de prácticas y actividades, permite ver la complejidad del mundo colonial y es una ventana a quienes somos como sociedad en la actualidad. En él, los documentos son objetos que encarnan el poder gubernamental, encierran la verdad y objetividad de los actos administrativos y el acceso es una cuestión de privilegios. Esas directrices siguieron reproduciéndose sin mayores alteraciones aún después de la independencia, pues no se tenían otros referentes para administrar las nuevas instituciones y muchos de los republicanos no querían cambiar de raíz las relaciones sociales instauradas durante el periodo de dominio español. A finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, a esta forma tanto ideal como material de entender los archivos se le sumó la concepción histórica en el proceso de construcción nacional. A pesar de los cambios en el pensamiento y desarrollo archivístico que trajo el periodo de la posguerra durante el siglo XX y la inserción de las ideas del record management de corte norteamericano al desarrollo archivístico nacional, muchas de las prácticas y ideales archivísticos coloniales siguen presentes en la actualidad, en aspectos como el Estado sigue siendo el preceptor de las prácticas archivísticas y las formas de archivar. Esto ha contribuido con el desarrollo archivístico nacional, pero también ha favorecido la información producida por grupos privilegiados, el rey inicialmente, los héroes de la independencia, las personalidades de la política, las artes o los eclesiásticos, y ha dejado de lado otras formas de archivar. Los archivos siguen siendo una cuestión de centralidad urbana, la ruralidad y las zonas de frontera y los grupos socialmente marginados tienen que recurrir a crear sus propias formas de registro de memoria, muchas veces bajo el desconocimiento del Estado y la academia. Generación tras generación de dirigentes y funcionarios han replicado prácticas archivísticas similares desde la colonia, relacionadas con el inventariado, el almacenamiento y la conservación de los archivos. Esto ha contribuido con la instrumentalización del trabajo archivístico que se vive en la actualidad. Una de las principales vías por las que sigue circulando el conocimiento archivístico son las normas, hecho que presenta problemas de actualización, instrumentalización y aún de corrupción. El acceso a la información sigue siendo un asunto de privilegios, a pesar de las disposiciones que existen en la actualidad, como la Ley de Transparencia o Acceso a la Información o la Ley General de Archivos. Muchas personas deben recurrir a intermediarios en la actualidad, esperar durante mucho tiempo, viajar largas distancias para poder acceder a los documentos que garanticen sus derechos. A pesar de esto, no se trata de negar los casi 3 siglos y medio de dominación española y con ello los vestigios y las herencias que nos quedan de este pasado, muchos de ellos representados en documentos. Consisten más bien en ser conscientes de manera crítica de este pasado y garantizar el conocimiento y las múltiples posibilidades y usos que tienen los archivos. El reconocimiento de estas permanencias nos debe orientar a replantear los ideales y prácticas archivísticas en la actualidad, que contribuya con procesos liberadores que vayan más allá de los clásicos propósitos que le hemos asignado a los archivos y que también ayuden a visibilizar grupos históricamente marginados, adelantar procesos de defensa de derechos y justicia social y un relacionamiento más cercano y significativo con las comunidades. Este camino nos puede conducir a una mayor identificación de la sociedad con sus archivos, a encontrar en los archivos espacios de reconciliación con nuestro pasado y con las heridas que este pasado nos ha dejado, y aceptar la diversidad y pluralidad de nuestra memoria. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la presentación de Natalia Bermúdez. Natalia, ¿estás conectada? Listo, voy a presentarte. Natalia, muchas gracias, María. Natalia es estudiante del doctorado en Archivos, Bibliotecas y Ciencia de la Información de la Universidad Metropolitana de Oslo, en Noruega. Es máster en Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Inglaterra, y es licenciada en Bibliotecología de la Universidad Metropolitana de Oslo. Adelante, Natalia. Muchas gracias, María Cristina.
Bueno, voy a compartirme. Bueno, ¿ven mi presentación? Creo que sí, ¿no? Sí, Natalia, adelante, puedes iniciar. Gracias. Bueno, buenos días y buenas tardes. Primero que todo, quiero darle las gracias a la Escuela Interamericana de Bibliotecología y a mis colegas por invitarme a este panel. Hoy voy a hablar sobre los archivos de los desaparecidos. ¿Qué son? Entonces, durante las últimas décadas en Colombia, las familias de personas desaparecidas, de aquí en adelante las familias, han comenzado a armar carpetas de papeles que llevan la evidencia de una desaparición. En esta presentación, quiero dar un ejemplo de un archivo personal, el archivo de Marta Soto Gallo, la hermana de Jorge Soto Gallo, desaparecido en 1985, para resaltar esta práctica de documentación impulsada por ONGs, familiares y sus comunidades. Es la práctica de evidenciar una ausencia y exigir verdad y justicia a pesar de las continuas amenazas. Empiezo por delinear el caso de Jorge y algunos de los documentos que Marta ha recolectado en el archivo y qué papel juega. Termino con una conceptualización de este tipo de archivo que he llamado Archivos de los Desaparecidos. Esta conceptualización es basada no solo en el caso de Marta, sino también en otros tres casos más que estudié en mi doctorado, además de entrevistas a ONGs, grupos familiares y estudio de documentos que ha sido la base de mi investigación inductiva. Propongo el concepto de archivos de los desaparecidos como un concepto útil, pero de partida para abrir reflexión y compromiso con respecto a estos archivos que, aunque escritos en la literatura, aún no han sido conceptualizados por separados de los archivos de las ONGs, archivos de justicia transicional o los archivos de derechos humanos en general. Antes de comenzar, es importante informar que Marta muy amablemente ha dado su consentimiento escrito para hablar y publicar sobre su archivo y su caso, y por eso su caso no ha sido anonimizado. Es crucial para Marta nombrar y hacer visible a su hermano y su caso, siendo que la desaparición forzada es una práctica de invisibilizar a las personas. Volverle a dar una representación, una imagen pública y un nombre es importante. Jorge Soto Gallo desapareció el 15 de julio de 1985 durante un viaje de Medellín a Bogotá. Viajaba con un amigo para participar en un congreso del recién creado partido político La Unión Patriótica, la UP. Nunca llegaron a su destino ni han sido vistos hasta el día de hoy. Entre 1985 y 1993, la UP fue rápidamente exterminada en un ejercicio sistemático de masacres, desapariciones y persecuciones. Sin embargo, la vida y la desaparición de Jorge están documentadas en el trabajo de su hermana, que ha resultado en un archivo personal. El archivo comienza, tantas de estas carpetas o archivos, con la fotografía del desaparecido. En este caso, Jorge. Marta la llama la foto 1000. Es la foto 1000 porque es una copia de una copia, ya que ella no tiene el original. En segundo lugar, viene el acta de nacimiento de Jorge, seguida de un perfil personal. La elaboración de un perfil personal se ha convertido en una práctica habitual de las familias informadas por ONGs y organizaciones de familiares, para exponer lo que se sabe sobre los hechos que condujeron a la desaparición, describir el aspecto físico de la persona desaparecida y otras características, y dar un breve perfil de su vida. Marta decidió escribir el perfil de Jorge en primera persona. Entonces el documento comienza. Desde el 20 de junio de 1961 vivo en mi país, Colombia. Nací luego de dos hermanos mayores. Siempre fui un niño serio y buen estudiante. El perfil sigue y nos describe cómo creció y por qué se interesó en la política y sus años de activismo político. Nos cuenta detalles de su vida, por ejemplo, que tuvo una hija, sus gustos, sus logros, sus tristezas. Y el documento termina.
En el año 85 le trabajamos mucho a la constitución de la UP y el 20 de junio, cuando cumplía 24 años, se dio el segundo paro cívico nacional y ese pueblo protestando era mi mejor regalo de cumpleaños. Mi hija ya tenía 2 años y muchos planes, una familia con la que esperábamos la llegada de mi hermano para que estuviéramos juntos cuando, como cuando éramos pequeños. La represión luego del paro cívico no se hizo esperar. Muchos detenidos, las amenazas crecían, pero la idea no era irse. A mí de esta tierra no me sacan. La desaparición siempre me aterró porque sabía lo que me esperaba. El 15 de julio de 1985 salí para Bogotá y no llegué. Hoy mi familia, mis hermanos, sobrinos, hija, papá, mamá y hermana construyen mi vida, mi corta vida de 24 años y los 14 que mi familia, mi partido y mi pueblo llevan buscando. Entonces, en este documento, Marta le ha vuelto a dar una voz a Jorge. Otros documentos incluidos en este archivo son el certificado de participación y afiliación de Jorge a la Juventud Comunista Colombiana, seguido del certificado de afiliación de la UP. Una sección predominante del archivo es la comunicación entre Marta y diferentes autoridades estatales entre 1990 y el 2021. La primera carta con el nombre de Jorge es enviada por ASFADES, la primera asociación de familiares de desaparecidos en Colombia. Incluyen los nombres de otras 10 víctimas de desapariciones, donde se pregunta por información sobre estas personas. Los primeros documentos son todos intentos de registrar la desaparición con el Estado, de comunicarse con el Estado. Es recién en 1996, más de 10 años después de la desaparición, que Marta recibe su primera respuesta. Es finalmente una prueba escrita de la presencia del Estado y su posición frente a este crimen. La negación de abrir formalmente una averiguación y que se va a archivar su caso. Ahí está el recorte que hice de la respuesta del Estado en la parte de arriba a la izquierda. A partir de ahí, Marta escribe directamente a la Fiscalía, al Instituto Nacional de Medicina Legal, al Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, a la Registraduría Nacional de Estado Civil y muchas oficinas más, solicitando información sobre el estado del caso de Jorge y preguntando si se ha abierto una investigación o si se ha encontrado el cuerpo. Las respuestas son negativas o son evasivas o piden a Marta que suministre más información. En 1999, Marta recibe una carta que le indica que debe hacer otra denuncia oficial por la desaparición, esta vez ante otra oficina diferente. Son 23 cartas en total que componen la correspondencia. Hay mucho que se puede decir acerca de esta comunicación que por falta de tiempo no puedo hacerlo aquí. Por ejemplo, el idioma que el Estado usa para comunicarse con las familias. Un idioma legalista, elitista y tan complejo que esconde más de lo que informa. Eventualmente, al final de la carpeta hay una copia de una resolución del 2015 de la Unidad de Víctimas que registra a Marta como víctima de desaparición forzada a través de su hermano, pero también como víctima de amenazas de muerte y desplazamiento forzado en el 2000. Nos informa entonces sobre la persecución que Marta ha tenido que sobrevivir para buscar a su hermano. La producción de formularios y documentos burocráticos es la forma en la que el gobierno se relaciona con sus ciudadanos y por lo tanto debe imitarse hasta cierto punto para interactuar con el Estado. Las familias terminan teniendo que dar vueltas para cumplir estos requisitos burocráticos de papel y suministrar más información que el gobierno siempre demanda, mientras que el gobierno puede incumplir cumpliendo, término que nos ha dado Valentina Pellegrino, que es la práctica de no cumplir las promesas de política pública ni los designios de la orden judicial, mientras se genera un aparato burocrático que realiza el cumplimiento de las respuestas. Los familiares entonces suelen perder confianza en el Estado que niega o que es cómplice o culpable de hecho y a menudo los deja solos en el proceso de búsqueda. Tradicionalmente los archivos han sido vistos como asociados con la nación y para la administración y transaccionalidad del poder. Pero hoy en día los familiares intentan imitar las prácticas burocráticas de mantenimiento de documentos para interactuar con los mecanismos judiciales y burocráticos. Y como resultado, esas colecciones se convierten en herramientas para mantener viva la memoria de los desaparecidos y evidenciar la desaparición.
He llamado a estas colecciones archivos para que se puedan identificar firmemente en la categoría de archivos de derechos humanos. Yo identifico cuatro componentes de estos archivos, que son la evidencia y la conmemoración, que son dos componentes principales que siempre están presentes, seguidos de materialidad y activismo político, que son importantes y generalmente están presentes, pero no necesariamente. Sin embargo, los cuatro están entrelazados entre sí y están unidos por la intimidad del vínculo familiar, amor, cuidado, lealtad, pero aún así cuando estos están ausentes, el vínculo que las personas tienen a esta unidad social primaria. La intimidad es central, ya que son las familias y los seres queridos los conocen y recuerdan a los desaparecidos lo suficientemente bien como para convertirse en guardianes de su memoria. De esta forma, la intimidad se vincula con la conmemoración. En las fotografías que Marta ha incluido en el archivo, Jorge aparece como un niño entre sus hermanos, su madre sosteniéndolo en brazos. Todas estas huellas constituyen un testimonio de una unidad familiar y de un miembro amado de su comunidad. En este slide y en otros slides no he podido poner las fotos que Marta tiene en su archivo personal por la ley europea, como escribo ahí, del GDPR. Entonces los he tomado de un video que ella puso en YouTube. No puedo poner los que están en el archivo simplemente porque no tengo el consentimiento de terceras personas como los padres o los hermanos. Pero estas fotos son tomadas de este video que Marta ha puesto en YouTube. Y ahí está el link para que puedan entrar a verlo. Marta coloca en el archivo, y no, por eso no lo tengo en el slide, dos fotografías, una al lado de la otra. Una de su familia junta, completa, dos adultos y cuatro niños, y junto a ella otra fotografía de la misma familia tomada años después, donde se nota la ausencia de Jorge. Marta entonces visualiza la ausencia de Jorge en su archivo. La persistencia de la correspondencia de Marta, las fotografías de su familia, el perfil de Jorge, un dibujo a lápiz de su hermano, proporciona también evidencia de los sentimientos y los afectos que impregnan estos documentos. La preservación y recolección de documentos es la forma en que se mantiene conectada con Jorge y continúa su relación con él y lo mantiene conectado con la familia. Este es un archivo no intencional, en el sentido que el propósito de Marta nunca fue crear un archivo, sino recoger el rastro de su hermano para dar testimonio de su vida y su desaparición frente a la negación del Estado, para comprobar y evidenciar cada acción, interacción, respuesta, logro y fracaso de este proceso de búsqueda. Marta señala que nosotros las familias nos juntamos y nos dijimos que había que guardar todo, hasta los sobres. Es como si no tienes carpeta, no tienes desaparecido. El proceso de recopilación intensivo, existencial e instintivo se convirtió entonces con el tiempo en un archivo intencional, cuando Marta se dio cuenta que en el proceso y su materialidad llenaron un vacío al traer de vuelta la memoria de su hermano y ofrecer algo físico a lo cual puede aferrarse. La materialidad de los documentos y objetos se ve no solo en los usos de los documentos de Marta y de Jorge, sino también a través de las emociones que evocan y la representación simbólica que obtienen, no solo para la familia de Jorge, sino para toda la comunidad. Annelies Sundquist explica: los objetos afectan a las personas y lo hacen simplemente siendo objetos. Esa materialidad es importante para destacar. Marta nos dice que más familias están manteniendo registros digitalmente, ya se sienten que es más seguro y debido a que muchos documentos oficiales se envían digitalmente. Sin embargo, Marta cree que estas familias más jóvenes, como las llama ella, se están perdiendo de algo debido al el elemento terapéutico de tener una carpeta física que sostener, llevar con ellos para que se pueda acceder de inmediato y mostrar. La evidencia de una pérdida se convierte en la evidencia de una vida. Esta evidencia refleja y articula un contexto particular, una sociedad y una cultura que continúa criminalizando expresiones de política alternativa. La desaparición de Jorge pretendía enviar un mensaje de terror a toda una generación de jóvenes con ambiciones políticos alternativos. Sin embargo,
Las huellas de la vida política y los intereses de Jorge no han sido ocultadas ni vergonzosamente olvidadas, sino por el contrario, solicitadas y certificadas, pues Marta continúa la presencia social y política de Jorge. Marta es una de los tantos familiares que mantienen la presencia de la UP, de la Unión Patriótica, en la esfera pública, a través de performances, exhibiciones, protestas y participaciones en el proceso de la justicia transicional, precisamente usando los documentos de su archivo privado y su propia experiencia de búsqueda que queda registrada en el archivo. Estas prácticas de creación de archivos que las familias han estado haciendo durante décadas, de las cuales el archivo de Marta es un ejemplo, incluye la enseñanza de estas prácticas de documentación a otras familias. Y sin embargo, Marta nos dice que las personas tienen miedo de aprender estas prácticas de recolectar documentos. Pueden temer lo difícil que puede ser mantener los documentos. Algunos prefieren que se mantengan en una oficina o una institución profesionalmente. Pero Movice, la organización que Marta ayuda a dirigir, enseña la importancia de guardar documentos en casa y la importancia de hacer copias, porque muchas organizaciones han vivido violencia y amenazas y algunas se han quedado sin documentación. El miedo, la intimidación y una cultura de violencia y retribución pueden hacer que las personas mantengan en secreto estos documentos, no los muestren ni los activan en la esfera pública. En ese caso, se mantienen los documentos en la esfera privada, dentro del círculo familiar. Aún así, pueden ser utilizados para el conocimiento de generaciones futuras en la familia y de todas formas se está haciendo una conmemoración del familiar, así sea en la esfera privada. Los familiares no son archiveros formales, pero al aprender el oficio se están convirtiendo en archiveros informales, donde la recolección de documentos es un instinto de preservación y cuidado para sí mismos y sus queridos. Están reincorporando a los desaparecidos nuevamente en el tejido social para no condenarlos al olvido, como nos dice, como lo pone Uribe Alarcón. Como muestra el trabajo de memoria de Marta, también se basa en el impulso de preservar otras alternativas de inclinación política alternativa, algo que le falta a Colombia. Entonces, para resumir un poco, estos archivos a menudo no comienzan como fines en sí mismos, sino como medios para un fin, la demanda de tener respuestas y justicia. En el proceso, y estimulado por la esperanza y nuevas formas de contar la verdad, influenciada por mecanismos de justicia transicional, esta cultura de mantenimiento de documentos ha surgido. Los archivos de los desaparecidos resaltan la complejidad entre la violencia, el poder y el afecto, y evidencian y conmemoran vidas perdidas. Estos archivos nos permiten analizar las causas más amplias del sufrimiento y sus consecuencias, revelando cómo familias como la de Marta no son pasivas, sino son trabajadores activos de memoria y forman parte de la resistencia de sus comunidades. Ahí está la bibliografía que está disponible, se la puedo mandar a alguien si me mandan un correo. Y ahí está mi correo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, por su presentación. Vuelvo a recordarles a todos los participantes que si tienen preguntas, comentarios o algún aporte, pueden hacerlo a través del chat, que estaremos atentos a leerlos al final. Invitamos a Andrés Sáenz con su presentación. Andrés Sáenz es archivista y bibliotecólogo, magíster en gestión documental, transparencia y acceso a la información, y es profesor e investigador del programa de archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Adelante, Andrés, con tu presentación. Muchas gracias, profesora Cristina. Un saludo especial para la organización del evento AERI y a la Universidad de Antioquia a través de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de UDARROA, quienes posibilitaron este espacio. Mis colegas Cristina, nuevamente Natalia y Claudia. Y para los asistentes a este webinar. ¿Me confirma si están viendo la presentación? Sí, Andrés. Listo, perfecto. Mi presentación entonces está asociada con el proyecto
del archivo del paro del 28 de abril de 2021 a través de la campaña Hacer Eterno lo Efímero. El 28 de abril de 2021 inició en Colombia un paro nacional. El detonante de las propuestas masivas fue la reforma tributaria presentada por el presidente de la República actual, el presidente Iván Duque. La propuesta de reforma coincidió con el momento en el cual el Comité de Expertos en Pobreza, que acompañó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, presentó cifras alarmantes sobre la línea de pobreza monetaria en que se encontraba el país. El momento de dar esa reforma, que entre otros gravaba con un impuesto los productos básicos de la canasta familiar y prometía asignar más impuestos a la ya empobrecida clase media, no pudo ser más inoportuno. Las tasas de pobreza y de pobreza extrema y los elevados índices de desigualdad motivaron a miles de personas a marchar. Todo lo anterior, agravado por las políticas y medidas puestas en marcha por el gobierno nacional y por autoridades locales en relación con la pandemia del COVID-19. El paro nacional, a través de las exigencias de los manifestantes, motivó el retiro de la reforma tributaria. Sin embargo, el descontento social fue en aumento, en parte por la sistematicidad de la violencia con la que el gobierno ordenó la represión de las protestas. Graves violaciones a los derechos humanos relacionados con violencia física, asesinatos, detenciones arbitrarias, intervenciones de violencia física, disparos con arma de fuego y violencia sexual, caracterizaron la respuesta oficial y de personas que se autodenominaban, abro comillas, gente de bien. Ante las demandas legítimas de parte de los ciudadanos indignados, la mayoría de ellos jóvenes, el Estado respondió con una brutalidad sin precedentes en nuestra historia reciente, mientras estigmatizaba a los manifestantes denominándolos vándalos. Paradójicamente, la brutalidad policial también motivó a muchos ciudadanos indignados a participar de las manifestaciones que duraron más de 50 días y que, en su mayoría, emplearon un amplio repertorio de acciones artísticas y culturales. En consecuencia, el estallido social se convirtió también en un laboratorio de narrativas y estéticas. Las redes sociales, los memes, los grafitis, los performances en las calles reflejaron la indignación de la juventud. A su vez, ante la ausencia de garantía del derecho a la protesta y en general de los derechos humanos, algunas organizaciones no gubernamentales y sectores sociales y medios de comunicación independientes se encargaron de documentar y hacer públicas las graves violaciones cometidas durante el paro. Entre ellos, organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz, INDEPAS, Temblores ONG, Rutas del Conflicto, la Liga contra el Silencio, entre otras organizaciones. En este sentido, Internet y las redes sociales se convirtieron en un gran escenario de las protestas porque la información se difundía a través de canales alternativos, no canales oficiales. Estos canales alternativos permitían que esta información llegara en vivo a muchas personas, a muchos sectores, pero que también en sí mismos estos canales se pueden considerar efímeros por la fragilidad de la información digital justamente difundida a través de canales digitales. En una conferencia pronunciada por Howard Zinn ante la Sociedad Americana de Archivistas en 1970, hacía un llamado a los archivistas para que se tomen la molestia, aquí abro comillas, para que se tomen la molestia de recopilar todo un mundo de material documental sobre la vida, los deseos, las necesidades de la gente común. De este modo, continuaba diciendo Zinn, se lograba que, abro comillas nuevamente, la condición, las quejas, la voluntad del pueblo se conviertan en una fuerza en la nación. A través de este mensaje, invitaba a los archivistas para que abandonaran la pretendida neutralidad que había caracterizado su trabajo y tomaran partido a favor de la gente, de sus derechos y de su representación en la esfera pública. Más de 50 años después de la conferencia de Zinn, su llamado sigue teniendo vigencia. ¿Qué es entonces el activismo archivístico? Categoría en la cual se enmarca este proyecto.
El activismo archivístico está asociado con otras formas de archivo, con otras formas de archivar que involucren la democratización del patrimonio documental, de documentar la totalidad de las actividades y experiencias, no solamente estatales, como hasta hace unos años ocurría, sino y sobre todo sociales, atendiendo a las demandas y múltiples intereses de la sociedad. Los objetivos del activismo archivístico están asociados con la búsqueda de la justicia social como parte del ejercicio profesional de los archivistas, alejándose un poco de la instrumentalización de la profesión, un objetivo que ha estado ausente en las prácticas archivísticas tradicionales. Amplificar la voz de las personas y las comunidades marginadas, expandir, pero también evaluar y deconstruir el trabajo archivístico, las metodologías archivísticas que a su vez se traduce en la democratización del patrimonio documental y comprender otras formas de archivo y de archivar acorde con los contextos sociales y culturales que transfiguran o transponen la visión institucional asociada a la jerarquía, a los organigramas y a las funciones relacionadas con la institucionalidad. El activismo archivístico tiene entonces una clara intención, unos compromisos asociados para los archivistas como ser agentes del cambio social, labrar futuros menos precarios, asumir el rol de emprendedores de memoria, desarrollar teorías y metodologías emergentes que incluso desafíen la imaginación para reconfigurar y evaluar esos otros archivos, los archivos de los marginados, los archivos subterráneos, de las memorias subterráneas, los archivos de sectores sociales que normalmente han sido marginados y que no están consignados en los archivos estatales o en los archivos oficiales. Y evaluar permanentemente la función social, lo que implica un análisis profundo, un análisis epistemológico de la archivística asociada a los contextos geográficos, sociales y culturales en los que nos encontramos. El proyecto entonces del archivo del paro del 28 de abril a través de la consigna Hacer eterno lo efímero representa la posibilidad de conformar poco a poco un acervo a través de la recolección de información mediante una estrategia colaborativa justamente mediante una campaña que hemos denominado Hacer eterno lo efímero. Se trata o tratamos, hemos tratado de documentar el paro nacional, de registrar los repertorios de acción colectiva que tuvieron lugar en el marco del estallido social. Documentar el paro nacional, los repertorios de resistencia frente a la violencia del Estado se torna urgente como estrategia para asegurar la posibilidad de hacer archivo y memoria como condición de posibilidad de futuros análisis que permitan entender sus causas y sus implicaciones. Además, el recuerdo del activismo social que tuvo lugar en las calles puede ser fundamental para las luchas futuras por los derechos, porque creemos que en este caso la labor archivística, la función archivística debe ser una acción directa, inmediata y no a posteriori. ¿Quiénes somos las personas que integramos este proyecto? Pues la iniciativa surge en la línea de investigación en memoria y sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, pero se extiende a la sociedad en general. Estamos convencidos que el 28 de abril se trata de un acontecimiento histórico en nuestro país, que algunas de las causas que le dieron origen aún siguen vigentes y que todavía no alcanzamos a vislumbrar las consecuencias. Es tanto un acontecimiento histórico importante el 28 de abril que justamente ha tenido consecuencias y efectos en el panorama político del país, justamente a partir de las elecciones del pasado 19 de junio, en el cual claramente una gran parte de la población del país, de los ciudadanos, votaron por un cambio. El 28 de abril entonces es un detonante de varios elementos o de varios factores políticos, entre ellos la elección de un presidente con una visión diferente. Queremos contribuir entonces a conformar el archivo del paro
del 28 de abril a dejar registro, a tratar de conservar y de preservar a largo plazo los registros asociados al archivo del paro del 28 de abril, que se difundieron por estos canales alternativos como una posibilidad para investigaciones futuras y para enmarcar nuevas posibilidades y nuevas formas de archivar. Creemos entonces que los archivos constituyen vehículos privilegiados para la activación de las memorias, para el registro de la vida social, y son medios por excelencia para establecer e identificar relaciones afectivas, sociales y políticas. Por lo tanto, los archivistas son ante todo actores sociales. La pregunta fundamental de nuestro proyecto es: ¿cuál es el objetivo del trabajo de archivo en contextos en los que la democracia está fallando a tanta gente? En contextos en los que desde adentro de la democracia la desigualdad, la pobreza y la violencia están creciendo. Esta iniciativa de activismo archivístico representa el compromiso de la disciplina de la archivística con los problemas sociales, con la lucha en contra de las injusticias y la opresión. Se busca documentar los distintos repertorios de la acción colectiva expresados durante el paro del 2021. El fin último de esta propuesta es que el Fondo Archivístico del Paro Nacional, una vez constituido, esté disponible para su uso. Los objetivos que nos hemos planteado inician con el estudio del paro del 28 de abril en el contexto de los movimientos sociales que han tenido lugar en la historia reciente colombiana, que es importante mencionar y aclarar que aunque el foco central está relacionado con el paro del 28 de abril de 2021 por el alto impacto que tuvo y ha tenido, es importante aclarar que en Colombia son normales y son periódicos las manifestaciones sociales, y antes del 28 de abril de 2021, incluso después, han acontecido otros paros nacionales, no con tanto impacto y con tanta relevancia en relación con elementos propios que han permitido que el panorama político y social del país se vea desde otro enfoque o haya incluso cambiado, pero es importante entender que hay otros paros y otras manifestaciones que se han desarrollado. A partir de este análisis, planteamos identificar las categorías temáticas asociadas al paro del 28 de abril que puedan servir como base para la clasificación y descripción del archivo, compilar diversos objetos digitales que registran las marcas y huellas en el espacio público del paro nacional. Aquí también es importante aclarar que el proyecto no contempla los registros asociados a denuncias o hechos violentos. Lo que buscamos es documentar y albergar y custodiar las marcas y huellas en el espacio público del paro nacional. Luego, entonces, diseñar una estrategia que permita garantizar el almacenamiento, la preservación digital y su uso futuro de la documentación. Para esto tenemos como aliado al sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia a través de su repositorio institucional, y finalmente crear una política de preservación digital que permita la conservación a largo plazo, la continuidad de los objetos digitales albergados en el repositorio. La campaña y este proyecto busca entonces recoger a través de audios, videos, fotografías, comunicados, declaraciones, blogs, distintas expresiones de la sociedad civil frente a la violencia del Estado. Los documentos inicialmente los estamos recopilando a través de un formulario con unos metadatos de descripción y contexto mínimos que permitan comprender el contexto del registro enviado. Se deben guardar en el formato en el que recibimos o se genera acorde con un esquema de formatos de preservación a largo plazo en el repositorio digital, que es, digamos, una estrategia que hemos planteado como una estrategia mínima inicial para recopilar la información. Esta recolección pasará por el filtro de una curaduría digital que, en la medida de lo posible, garantice un muy buen proceso de selección y de valoración. Aquí también nos atrevemos a plantear algunas acciones de macrovaloración que están relacionadas justamente
con los contextos, con el análisis de los contextos para poder determinar el significado y la significancia de estos registros que recopilamos, pero además que nos garantice también la autenticidad y minimice los riesgos de incluir información manipulada o falsa. En relación justamente con los análisis de contextos del movimiento social y de la información recopilada, tenemos también la tarea de identificar categorías, series y subseries documentales que nos permitan realizar un buen ejercicio de clasificación documental que, aquí es importante reiterarlo, no necesariamente esté ligado a lo funcional o institucional, sino que desde un enfoque social, a partir del ejercicio que realizaron las personas y colectivos en las calles, quienes son las personas que han entregado la información, nos permita plantear entonces esas categorías y subcategorías, esas series y subseries documentales para plantear entonces la clasificación y la organización de esta información. Esto implica también un interés por garantizar la continuidad digital, es decir, la preservación a largo plazo, para lo cual, como lo mencioné hace un momento, estamos o tenemos como aliados al sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia, quienes dispondrán del repositorio institucional a través de la creación de una colección que permita albergar la información acorde con una política de preservación digital propia del proyecto, pero que se alimenta de las estrategias que tiene el sistema de bibliotecas en relación con los recursos humanos y tecnológicos que posee. La invitación entonces es a participar en este proyecto con cada registro textual en audio, video, fotografía. Les pedimos, como les decía, incluir algunos datos de descripción y de contexto y las contribuciones pueden ser enviadas a través de un formulario que también les podemos compartir a quienes estén interesados en enviar información acerca del paro del 28 de abril de 2021. El archivo del paro entonces será un archivo colaborativo y público. Quien se una a la campaña a través del envío de textos, audios, videos, fotografías, estará autorizando su uso por parte de la Universidad de Antioquia, con el fin último que este archivo, una vez constituido, esté disponible para consulta abierta y sobre todo que permita en un presente y en un futuro elaborar las memorias del archivo del paro del 28 de abril de 2021 en Colombia. Muchas gracias y aquí están los contactos de la profesora Marta Lucía Giraldo y el mío, quienes hacemos parte de esta investigación. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Con esta presentación terminamos este panel. Quiero agradecer a todas las personas que han comentado a través del chat nuestras presentaciones, que han expresado sus felicitaciones, que han solicitado información. Hemos intentado responder la mayor cantidad de preguntas que ha sido posible por el chat, pero hay una pregunta general que quisiera abrir. Yo creo que Andrés, Natalia o Claudio pueden contestarla, y es si existe un grupo en América Latina que trate el tema sobre los archivos de derechos humanos y justicia social, un grupo que pueda ser consultado y donde se pueda tener información y referencias al respecto. No sé si alguno de ustedes quisiera contestarle a la persona que hizo esta pregunta. Natalia, adelante. Entonces, no. Y si alguien sabe, me encantaría saber yo también. Entonces, yo no sé, además es que no ayuda que yo estoy en Noruega y he estado acá, entonces. Sin embargo, quisiera compartir, existe el grupo de Memoria Abierta en Argentina, que aunque no se dedica exclusivamente al tema de archivos, sí tiene un trabajo importante sobre archivos y que creo que es un referente a nivel latinoamericano. Si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, por aquí nos dice María José que en Argentina existen muchos grupos dentro de los de cuales les menciono Memoria Abierta, pero existen mucho más. En Chile también hay diversos grupos que trabajan el tema
de memoria sobre todo, y con ellos el tema de archivos. Dice María José que la Red Federal de Archivos de Memoria contribuye mucho con esta labor. Muchas gracias, María José, por tus comentarios. Si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para los panelistas, agradecemos la puedan hacer por el chat. Y si no, entonces damos paso a la conclusión del panel que lo hará Claudio Ogas. Claudio. Ya, ahora sí. De acuerdo a lo que se ha ido conversando en el panel el día de hoy, dar cuenta que efectivamente en esta región que nosotros hemos denominado como América Latina, o que otras personas en realidad han denominado como América Latina, se ha producido efectivamente un pensamiento archivístico que tiene una larga data. De hecho, se puede como radicar desde 1912 con la publicación del libro de Historia de los Archivos de Cuba de Joaquín Llavería, y que desde mediados del siglo XX empezó a generar un diagnóstico sobre la realidad regional por medio del diálogo colectivo y diversos tipos, en el fondo, como de demandas y problemas que fueron siendo identificados. En ese contexto, varios directores de archivos nacionales, a pesar de venir de profesiones que eran distintas a la archivística, sí se preocuparon de mejorar su realidad local, mostrando así un carácter cívico, un rol activista también, como intelectuales situados y bastante políticos. Por eso también, como es importante ir reconociendo críticamente nuestro pasado, como se planteaba también en la ponencia de María Cristina, las huellas que ese pasado ha ido dejando también en nuestras prácticas archivísticas han ido influenciando de distintas formas cómo los archivos se relacionan con la sociedad, las limitaciones de acceso, la invisibilización también, o subrepresentación de ciertos grupos sociales, como los pueblos indígenas, pueblos originarios, los pueblos naturales, o naciones preexistentes, como se le está llamando en la nueva constitución, en la propuesta de nueva constitución en Chile, la instrumentalización, la falta también de reconocimiento que tienen estas otras formas de archivar. Y no solo aquellas que son como impulsadas de manera oficial por parte como de los estados. Por eso mismo, como se demuestra también en las ponencias de Natalia y de Andrés, la necesidad también como de seguir produciendo un activismo archivístico, la importancia también que tienen los archiveros y las archiveras en tanto que agentes del cambio social, y también la importancia como de que se vinculen para buscar nuevas formas de darle memoria o identidad a sujetos y sujetas o actores sociales que no han sido bien considerados en la actualidad. Y también, como planteaba Natalia, el trabajo archivístico de los familiares con este concepto que ella plantea de los archivos de detenidos. Se muestra también cómo las formas de archivar o este archivismo más informal, más desde abajo, puede también ser un instinto de preservación y cuidado para sí mismo, ante en el fondo como la necesidad de una responsabilidad social, legal e histórica. Porque ya en la creación de esas carpetas y esos archivos, los familiares también fueron desempeñando un papel fundamental en la primera línea de la creación de conocimientos que han sido utilizados y absorbidos después por ONGs y mecanismos de justicia transicional. Así que es bastante importante también empezar a generar estudios desde el pasado, no solo desde la perspectiva como desde los estados, de los archivos nacionales, sino que a estas otras formas de archivar o a estas prácticas archivísticas desde la sociedad y desde las personas. Eso. Muchas gracias, Claudio, por concluir este panel. Agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado a este momento.
y por sus preguntas y comentarios. Esperemos que estas reflexiones que compartimos con ustedes sean provocadoras para pensar otros temas de investigación en archivística. Hemos rotado los correos por si alguien quiere comunicarse directamente con alguno de nosotros. Y bueno, nada, agradecer su presencia y acompañarnos durante esta hora y media. Hasta pronto, hasta una nueva oportunidad y muchas gracias a los panelistas por sus presentaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.